Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Pues hoy es jueves de 2024. Y bueno, pues allá están unos muchachos bajando paletas. Ese muchacho que está ahí es nuevo. Aprendió apenas a manejar el RD. Lo voy a grabar un poquito a ver qué me dice. Así que les deseo un año 2024 de mucha, mucha, mucha fuerza, de muchas nuevas metas. Así que vamos a darle y let's go, let's go. Claro. Sammy, ¿qué pasó con esa paleta que me llevaste para allá? Oh, me pedía 63 y el parcial. Ajá. Tiene 62. ¿Y el label dice 62? El label 62, pero yo me pedía 63. A la madre, ¿y eso? Y ese estaba en la parte de atrás, el parcial. ¿Atrás? Sí, atrás. Por eso te va para arriba este. ¿Pero te vas a llevar aquel o no? No, ¿y cómo? Pues si le hace falta una caja. Entonces, porque si la agarro de aquí, ¿cómo va a quedar? Eso. No, pues sí. ¿Y ya te queda? Yo le clamocho también para que salgas del problema. ¿Y va para arriba, entonces, ¿y este cómo quieres? O cancela la vez que yo la quito. Ya la cancelé. No, ok, está bien. Ya no puede hacer nada, entonces. Ya no puede hacer más nada, ya. Ah, ya. Ahora voy a checar aquí esta vaina. Otra vez estoy yo, ¿puedes o? ¿Cómo dice? O llamo a Lule. ¿Cómo dice? ¿Qué dice la gente? Mire, para que pueda echar la paleta. Ah, no, pues ya quedó, pues. Ay. ¿A qué hora me toré acá? Pues ya. Es que te pones nervioso que te estoy grabando para YouTube. No, YouTube. Aquí se trabó el padre. Ah. Eso no tiene que ver con mis aficionados. Ahí está. Sí, así está la vaina, paisa. Pues ya no, pues está bueno. Voy a quitarle esa una y la voy a traer para atrás otra vez. ¿Tato? Mejor. ¿Tato y no más nada? Mejor chequea. Y el pedal y un forno de 62. 62, sí, claro, el Daimo también de 62, pero. Y a la tercera subía el Lucio. Se quedó parado ahí, Lucio. Se estaba tan rápido que. Cha, 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 cha. Ahí quedó y se bajó de nuevo. Te aguanta los pies, Lucio, mira. Lucio, te voy a grabar ahorita subiendo la paleta, ¿ok? Lo vas a pagar. No, gratis. No. Tú eres youtuber, tú no eres influencer. Cuidado. Te voy a ir. Oh, estamos compartiendo tus estrategias. El año 24 no vamos a empezar así. Oye, yo creo que será verdad que tú puedes invertir $250 para comprar las acciones en el petróleo. Donde sea, puedes invertir. Yo tengo Robin Hood. ¿No sé? Ajá. Oh. Digo que hay un amigo ahí que me está vacilando que tiene invertido 250 en petróleo. Yo le digo, ¿será verdad? ¿Sabes por qué? Eso, mi hermano de Texas, 250 es como un insulto para ellos, ¿no? Eso sí. ¿Estoy grabando? ¿Vas para acá? Dale, hay otro en el cherry picker. Cierro, ¿ok? ¿Y qué, no tienes jalador hoy? Lo mandaron para acá. Oh. Bueno, pues vamos a seguir grabando. Aquí hay dos para grabar.
Voy a seguir grabando a la gente a ver si se deja. Creo sí. Yo te lo voy a grabar cuando veas una paleta. Ahí está el. Medio metro. ¡Está medio metro! Chequeando si es fumigada la otra, ¿va? ¡Ah, inteligente! ¡Ah, oh, está buena esa fumigada! Ya la vi. Ahí le están pidiendo paletas fumigadas. Tiene que tener un sello. Estas paletas no tienen un sello. Y esta sí la trae, mira. Este sello. HT, ya chingó ya. Ese es medio metro. No, Manuelito. Ya tú sabes. Le voy a poner tu link. Voy a poner su link de medio metro abajo para el que se quiera suscribir. Vayan a suscribir a su canal. Ya tú sabes. Él va a empezar a subir videos. Una vaina bien, digo. Ya tú sabes. Bueno, pues yo voy a seguir bajando paletas. Yo también estoy bajando paletas con este jardín, nomás que. No tengo nadie que me grabe, su persona grabando a la gente. Así que vamos a darle y let's go. Bueno, pues yo también quiero bajar una paleta. Estoy usando la máquina. Estoy en la máquina, miren. Pero no tengo nadie que me grabe. Y cuando le digo a los muchachos que me graben, le tienen miedo a los supervisores, que le pueden decir algo, lo pueden engañar. Bueno, pues si te encuentran con el teléfono, sí, le pueden decir algo. Yo le puedo grabar a ellos y algunos se enojan que yo los grabe. So. Le digo si los puedo grabar y ellos me dicen, no quiero que me grabe, eso no los grabo, solo grabo a los que ellos permiten que yo los grabe. Estoy bajando una paleta, miren. Ahí arriba está la paleta. Ahí arriba la tengo. ¿Cámara? Allá tengo la paleta. Este es el forklift más lento que hay aquí en el warehouse porque nadie lo usa. Yo no tengo asignado un forklift porque yo trabajo donde quiera, trabajo en la oficina, más tiempo en la oficina que afuera, o cuando hay que mover paletas y no hay jaileros, me pongo a moverlas yo, pero esta máquina es lenta, pero hace el trabajo aunque sea lento. So, voy a poner esa paleta allá y voy a tratar de grabarme, ok, so, así que vamos a darle y let's go. Mira, está para bajar, es bien lenta. Para bajar, se baja la palanca hacia abajo. Y se va. Lata para que baje. Está la paleta. La voy a poner para sacarla al frente. Es con esto. Sacamos la paleta. La voy a depositar. La voy a poner en el piso. Bueno, ya la puse aquí. Ahora vamos a sacar una caja. Y vamos a tratar de grabarme. A ver si puede. Vamos a hacer esto. Ya bajé la paleta. Voy a poner la cámara aquí. A ver si logra grabarme un poco, ¿ok? Así que vamos a darle y let's go. A ver cómo se mira. Bueno, vamos a grabar lo que se pueda. Hasta arriba no se va a grabar, pero vamos a grabar lo que se pueda. Yo creo que cuando suba la paleta, no, cuando baja la paleta de arriba no se va a ver porque alguien tiene que subir el teléfono para arriba para grabarme, pero voy a hacerlo el intento para que se mire más o menos cómo es que se maneja el forklift.
bueno, pues yo la bajo de otra manera. Yo tengo más experiencia en las máquinas, pero la forma correcta es como yo bajé la paleta. Te alineas, subes la cuchilla, agarras la paleta, te echas de reversa y bajas. Porque si tú das vuelta arriba, cuando la paleta la tienes hasta arriba, puede que se caiga. Bueno, pues espero te haya gustado el video. Si te gustó el video, suscríbete. Vamos a seguir haciendo más videos. El sábado, mi hermano es manager de un warehouse que hay solo forklift de gas, y también ya he visto unos cuantos así. Voy a decirle, si ellos trabajan el sábado, voy a ver si me da chance de ir a grabar unos videitos allá y se los voy a traer, ¿ok? Así que mi gente, eso fue todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si te gustó el video, suscríbete, coméntame y suscríbete a otros canales que tengo aquí abajito, ya que tengo un canal de vlogs, tengo un canal de cocina, tengo un canal donde grabo las carreteras, tengo un canal de video reacciones, tengo un montón de canales. Vayan y suscríbanse y se lo agradecería un chingo. Así que mírate, cuídense, Dios los bendiga y goodbye. Esa máquina se acordó torrada. Vamos a... No, solo si se no te llamo. ¿Ah? Si así no te llamo. Ya vamos a pegar con esto. Sí, porque sí, claro. Dale con todo. Espérate. ¿Nos vamos con Toño? Espérate, porque tengo que sacar algo para las redes. O sea, que aquí no hace nada de gratis. No, aquí nada, nada de gratis, aquí. Aquí, aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Allá vamos. A ver, ¿sabes con qué te voy a dar? Dale, dale. No, pero... Con la parte. Dale, güey. ¿La estaba bajando o qué? ¿La estaba bajando? ¿Ahora le va a hacer el transfer? Dale, pues te voy a grabar cómo se sube. ¿Dónde? ¿Para este lado o para el otro lado? ¿Dónde vas? ¿Por qué lado vas? ¿Para qué lado la vas a subir? Claro. Dale, pues. Ahí va otra vez. Se quedó atorado ahí, pero... Ahorita la sacamos, si no. Miren, va hasta atrás. Esa paleta va hasta atrás. Solo tiene que meterse ahí medio para que alcance. Ay, qué fuerte. ¿Entró? Ya. No creo, ¿no? Es que el piso está desnivelado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Vamos, mire. El forklift tiene que entrar aquí para que él pueda meter la paleta hasta atrás. Oh, y ese es el que tengo un video. Vayan y miren un video cómo él aprendió manejando esa máquina. Todo se aprende, es un gran maestro ahora. Ya ha enseñado como unos 5 horas este Rowley. Tengo el video, Rowley, donde aprendiste. El número 1. Y este es el número 1, tú sabes. Number one, y ahora es el número 1. Y baja, da la vuelta aquí y baja la cuchilla. Bueno, ya está. Bueno, mi gente, pues esto fue todo por hoy. Espero